Este 21 de marzo se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de la ciudad Expo Tecnología 2012, la oportunidad para que todos los locales dedicados a la venta de equipos de cómputo, igualmente telefonía móvil, sistemas y cámaras de seguridad, puedan hacer parte del selecto grupo de participantes. Expo Tecnología este 21 de marzo en la Cámara de Comercio de Buenaventura a un más módico costo. Para más información pueden llamar al Departamento de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Departamento de Promoción y Desarrollo, el teléfono es el 24-245-08. Expo Tecnología 2012 para que toda la comunidad asista a la Cámara de Comercio entre las 9 y las 6 de la tarde para conocer los avances tecnológicos que se adelantan en la ciudad de Puerto. Eso va a ser el próximo 21 de marzo. Aún hay cupo para usted, señor comerciante vinculado con el negocio de las tecnologías en esta parte del país. Más temas del día, apareció la mitad de los computadores que habían sido robados al Colegio de Granadinos en la zona continental de la ciudad. La policía está complacida y rápidamente entregó parte de los equipos a los estudiantes que estaban prácticamente cesantes ante la imposibilidad de poder contar con las actividades académicas en materia de tecnología. Luego de varias informaciones que establecieron los investigadores de la Policía Judicial de Buenaventura, pudieron dar con una residencia donde se escondían 16 computadores portátiles que hacen parte del grupo de 30 equipos que fueron hurtados el pasado sábado en horas de la noche en la institución educativa Los Granadinos, en el barrio Nueva Granada de la Comuna 12 de esa ciudad. Ardua labor investigativa, logramos identificar un sitio donde tenían almacenados 16. Fue así que previo a diligencia de allanamiento, logramos este importante resultado que viene en beneficio de toda la comunidad educativa de este colegio y de la educación de Buenaventura. De acuerdo a la información entregada por parte del comandante de la policía, los equipos fueron recuperados de inmediato y entregados a la institución con el fin de que las clases de informática vuelvan a la normalidad. Nosotros continuamos con las investigaciones y tenemos el firme propósito de hacer las respectivas recuperaciones de los computadores que quedan pendientes. Las autoridades reportaron que adelanta la investigación respectiva con el fin de poder determinar dónde se encuentran los otros computadores portátiles, los cuales aparentemente aún no han sido comercializados.